Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN con la conducción de Ariel Lara bajo la producción de Josefa Díaz. Señores, hoy tenemos la edición, como siempre, especial Visión RDN Backstage o Backstage para llegar bien a todas las personas. Vamos a tocar un tema que es muy vital en el tiempo de ahora, moderno, y es las redes sociales. Pero vamos a tocar las redes sociales por personas que hay que buscar un psicólogo, señores. Porque yo no entiendo. Hay personas que por un like hacen lo que sea. Por tener un rating alto, hacen lo que sea. Por tener mucha reproducción en YouTube o en Instagram, hacen lo que sea. Entonces eso está afectando indirectamente a la comunicación. Si yo quiero una información, yo voy a la fuente. Un ejemplo, si es periodística, ahí está el Diario Libre, Red de Noticias, Visión RDN, está el Nuevo Diario, está el Caribe. Si es un ejemplo, una fuente urbana, yo escucho a los Foques Radio o voy a los Foques Music, que es una página autorizada. Y así sucesivamente de diferentes páginas. Uno tiene que ir a la fuente para saber lo que uno va a decir. Y si la fuente usted cree que está viciada, entonces usted se documenta con un experto en el área. Pero no podemos pretender saber todo. En las redes hay médicos, hay abogados, hay de todo, programadores de todo. Porque los temas son pasajeros. Todo el mundo habló de Emily. Lo hacían también mucho por moda. Muchos lo hacían por like. Da pena decir un tema tan delicado. Y un tema que golpea la sensibilidad. Pero había muchos haciendo memes de eso. Muchos en las redes sociales. Sin importar el dolor humano de esa familia. Solo por algo que está afectando hoy en día. Que afecta hoy en día, y es el sonido. La gente por el sonido hace lo que sea. Por el famoso sonido hace lo que sea. Vemos también personas que son influyentes en las redes sociales, tocando temas. No quería tocar este tema porque es una persona que yo admiro mucho, pero lo de Chedi García. Mal o bien, ella tiene que entender que iba a esperar reacciones malas o buenas. Porque está expuesta en las redes, tocando un tema a fondo que solo juristas y expertos en derecho penal pueden tocarlo. Usted puede hacer un comentario, pero no profundice en ese tipo de pena, de tema. No se puede. Tú ves personas, graban un lío, sin importar que a uno le den un machetazo, por tener like. No por la información del video, no. Para ganar reproducciones. Hacen lo que sea. Señores, cuando digo lo que sea, es lo que sea. Entonces esta sociedad, en ese sentido, se está perdiendo. Aquí viralizan videos de personas que tienen accidentes desastrosos por ser primero para subirlo a las redes, sin importar el daño colateral que eso pueda causar. ¿Por qué un daño colateral? Porque usted se imagina un familiar que esté pensando en otro y cuando abre un celular lo primero que lo vea desbaratado. ¿Qué va a pensar? Póngase usted en ese lugar. Porque dañan la sensibilidad. Y el sentido de la sensibilidad y de la impresión, el sentido de la impresión se perdió en el país. No es que yo soy mejor que nadie, no. Pero vamos a tener. Yo sé que este mensaje le va a llegar a miles de personas. Sí. Me interesa que por lo menos 10 de esos miles asimilen lo que le estoy diciendo. Y yo sé que esos días van a multiplicar el mensaje. Y algún día vamos a tratar de por lo menos frenar esa fiebre. El like tiene loco a todo el mundo. El sonido, en este país el sonido,
Yo voy a invitar, en esta edición no, porque este es backstage, esto es para compartirlo con ustedes directamente, nuestros seguidores, que yo espero los comentarios ahí abajo, señores. Siempre suscríbanse al canal, aquí, nos da la vuelta, aquí, Visión RDN Backstage, activar la campanita, suscribirse, activar la campanita, buscar Visión RDN. Yo también quiero los comentarios de ustedes en este video, lo quiero, como siempre, que deja muchos comentarios e interactúa mucho con nosotros. Entonces, vamos a concientizar. Vamos a bajarle un poco a lo que es el sonido. De las personas que solo andan buscando un sonido. El like es algo que me gusta y no me gusta. No es nada del otro mundo, señores. Y no mando a nadie para decir que nadie haga contenido bueno o malo. Pero vamos a poner de nuestra parte. Recuerden siempre buscar fuentes confiables. Como yo le dije, ahí está Litín, está todo. Si tú quieres algo de deporte, ahí está ESPN. Si tú quieres algo en cuanto al espectáculo que tú quieras saber, ahí está alofoquemusic.net. Está en segundo.com.do. Está Altimedio. Y toda la información, esas son fuentes confiables que yo puedo dar. Pero vamos a dejar el sonido, vamos a dejar los likes, buscar like. Hay gente que dejan de hacer lo que sea por estar atento a un like, señores. Hay gente que busca reproducciones, hay gente que arma problemas. Entonces, al final de cuentas, si tú eres influencer y si tú haces eso, ¿tú sabes quién que sufre? No eres tú, porque tú vas a reproducir. Y vas a producir, sino las personas que te siguen van a querer hacer lo mismo, van a copiar. Entonces, este es mi humilde llamado a todos. Recuerda seguirnos aquí, Visión RDN Backstage. Espero su comentario y esto es. Hasta la próxima.